Bueno, estamos con el presidente de Barcelona Sporting Club. Bueno, ¿cómo está José Francisco? Bueno, pues importante, de hecho, el que se ha dado acá el día de hoy inaugurar esta casa de la formativa de Barcelona, hermanos Cañarte, un paso más en esta dirigencia. Así es, esta es nuestra planificación, ¿no? Y le estamos dando mucha atención a las formativas, de pasar de ser un club comprador de jugadores a ser un club formador de jugadores. Por ello, qué mejor manos que lidere este tema Alejandro Alfaro Moreno, nuestro vicepresidente, que tiene conocimiento al pleno detalle de todo lo que se tiene que hacer. Por ello, también gracias al Gobierno Nacional que nos entregó dos canchas aquí cerca en Los Amanes. La proyección es implementar cuatro canchas más, poder poner la residencia allí con gimnasio, con comedor, a la vuelta va a haber una unidad educativa. Entonces, reúne todos los requisitos para la formación integral del chico, ¿no? Alejarlo de esas tentaciones de droga, alcohol, y más bien darle una atención muy importante en el tema deportivo y académico, para que sean los grandes jugadores, los grandes futbolistas, pero también los hombres de bien que el país necesita. Esta dirigencia apostando mucho a la juventud, se ha caracterizado por eso, en apoyar a las categorías menores, a las formativas, y quién quita que aquí puedan salir algunos cracks para este Barcelona y para la selección. Estamos seguros que lo van a hacer, pero lleva su tiempo, ¿no? Su proceso, no es de la noche a la mañana, es un tiempo a mediano y largo plazo. Entonces, hoy estamos poniendo los cimientos, los frutos, para poder, con la metodología, con planificación, con infraestructura, poder conseguir ya en un menor plazo los grandes jugadores que Barcelona aspira a tener. Presidente, una de las buenas noticias para usted en la semana pasada fue que se aprobó su informe de labores del año 2016. ¿Cómo lo dejó eso usted en la Asamblea? Sus conclusiones, luego de lo que fue esta Asamblea Ordinaria. Muy contento. Primero, orgulloso, ¿no?, de que se lleven así las asambleas ahora con orden, con respeto, con debate, con un pedido de información, sí, pero con mucha altura. Mis felicitaciones a todos los socios que asistieron a la asamblea, otros lo siguieron por internet. ¿Cómo se llevan ahora las asambleas, ¿no? Con todo el informe, todo lo que tenemos que decir, pormenorizadamente, todos los detalles, cifras, gestiones, etcétera, para que tengan conocimiento los socios cómo se está manejando el club en este momento. Así que mi agradecimiento y mis felicitaciones por todo el apoyo y el respaldo que hemos recibido de parte de los socios y también de los hinchas. Y ahora esperar la asamblea extraordinaria luego de la auditoría. Así es, para que sea auditado nuestro periodo. A finales de junio, inicio de julio, se llevará la extraordinaria, que queremos unificar de una vez por estatutos, está dispuesta el último trimestre, por logística, por razones económicas, unificar y poder dar el informe económico auditado respectivamente y con el informe también de la Comisión de Transparencia, para que todos quedemos tranquilos en ese aspecto. Hoy se filtró el tema de otra deuda para Barcelona. Elkin Soto reclama una letra, un jugador que, bueno, pues no había aparecido en mucho tiempo, aparece ahora, es una letra importante que tiene que pagar, se suma una deuda más para ustedes, ¿no? Sí, esto ya lo veníamos tratando desde hace tiempo, varios meses, una resolución de FIFA, después de tantos años, le dio la razón, obviamente son haberes no pagados por el club en su debido momento, y hemos firmado un convenio que estamos un poco retrasados por todas las deudas, pero es una deuda de hace 12, 14 años, así que esperamos cumplir, tenemos un mes para hacerlo, hemos hablado con la gente que lo maneja y dirige este tema a Elkin, para poder cumplir como lo que estamos haciendo o intentando hacer con todos los acreedores, exjugadores, extécnicos, etcétera, del club. Se vienen partidos cruciales para Barcelona, Independiente este día viernes, luego Estudiantes, el Clásico y dos partidos con Botafogo. O sea, va a ser una seguidilla de partidos importante para Barcelona. Lindo, maravilloso. Yo como jugador quisiera tener estos partidos así seguidos, no estar entrenando una semana y jugar un partido cada 15 días, no. Para eso uno se prepara, para jugar seguido. Uno ve los grandes ejemplos de Europa, ¿no? Van a jugar a la selección, regresan, juegan el Clásico, de ahí juegan la Champions. Eso es lo bonito del fútbol. Y para ello se han preparado todos nuestros jugadores. Y lo enfrentan y lo asimilan así, con amor, con orgullo, con honestidad, con responsabilidad y con compromiso, poder enfrentar todo lo que venga. Y disfrutarlo para darle alegría a la gente barcelonista. ¿Lo deja tranquilo entonces que no se haya diferido el Clásico? Sí, nosotros queremos jugar todos los partidos. Por eso nos diferimos Quevedo, por ejemplo, y así en el partido con Católica. Porque queremos jugar. No hay nada más bonito que jugar. Y jugar cada 3 días, bienvenido. Para eso hicimos una buena pretemporada. Para ello tenemos jugadores profesionales con muy buen respaldo físico. Así que estamos para jugar de igual a igual ante todos los rivales que vengan. Éxito, presidente. Muchas gracias.